Abra su Biblia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1 y verso 5. Levante su mano y diga conmigo, Señor, necesito que me hable. Y necesito conocer la persona del Espíritu Santo. Lo que yo vi que sucedió aquí en este día fue a causa de Él. En el nombre de Jesús. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo dentro de no muchos días. El bautismo en agua era el bautismo de arrepentimiento. Felipe en Samaria, echando fuera demonios, la gente se sanaba. Pero tiene que venir Pedro y Juan. Y dice que los apóstoles ponían la mano sobre ellos. Empezaban a hablar lengua de fuego y eran llenos del Espíritu Santo y fuego. Diga conmigo, necesito todos los días la persona del Espíritu Santo. La expectación. The expectation. Hay muchas personas que van como espectadores. Many go as spectators a cuestionar el mover de Dios. And question God's move. Solamente las sanidades y la manifestación. Just the heal and the manifestation. Se va a mover. Will he move? Donde hay personas hambrientas por Él. Where people hunger for God. Si es para Él, dáselo fuerte. Can you give God praise? Check. Después de esto vamos a honrar toda la persona. Diga conmigo, voy a producir milagro a causa de Él. Donde a Él no lo esperan, no va a haber manifestación. Where he is not expected, there will be no manifestation. Pero donde Él se espera, sí va a haber manifestación. Where he is expected, he will manifest. Diga conmigo con la mano levantada, Él es verdadero. Say, he is real. Él es el camino. He is the way. Él es la verdad. He is the truth. Él es la vida. He is the life. En un creyente, in a believer, que haga falsedad, where there's no está la verdad. There is no truth. Porque Satán es padre de toda mentira. As the devil is father to all lies. Algunos dicen, mentirita blanca, aquí no hay blanca, ni negra, ni amarilla. There are no colors to lies. Mentira, mentira. A lie is a lie. Porque Él es la verdad y la verdad está en nosotros. He is the truth which abides in us. Dios, God, no es mentiroso. It's not a liar. Él le prometió que iba a venir sobre ellos. He said he would come over them. Si alguien llegó en este día, if you came today, y el Padre le prometió algo, and the Father promised you something, te aseguro 100%, te garantizo 100%, que en cualquier momento Él te va a sorprender y va a ver la promesa de lo que Él te prometió. ¡Aleluya! At any point He'll surprise you and show up what He said He would do. Dile al que está a tu lado, tú tienes una cara de promesa que me está asustando. Tell your neighbor, the promise on your face is scary. Tú tienes una cara de bendito que me está asustando. I'm scared. By how blessed you look. Los ángeles que dan respuesta de Dios. I saw angels bringing an answer from God. Yo veo al Padre que te da respuesta. I see the Father bringing an answer. Porque Él no es como los mortales. He's not like mortals. Lo que Él promete lo cumple. What He promises He'll do. Mírale la cara a tu vecino. Look at your neighbor. Y dile, de verdad que me está asustando. You're really scaring me. Con la cara de heredero que tiene. Because you look like you're going to inherit something. Esta iglesia está llena de herederos. This church is full of people about to inherit something. Por eso Dios habla con hijos. God speaks to children. Y los hijos son herederos de la promesa. Children are the heirs of the promise. Dile al que está a tu lado, tú tienes una cara de heredero que me está asustando. I'm scared by how much you look like an heir. Vi a algunos de ustedes que se van a llevar su amiga de tienda. I saw some of you taking your friend to the store. Vi a algunos de ustedes que van a empezar a honrar su amigo. Some of you are going to be honor your friends. Porque la promesa ya salió. The promise has been released. Lo que el Espíritu te prometió ya salió. What the Spirit said has been activated. Charabosa. Charabosa. Alemauli. Dios, God, prometió a David el Mesías. He promised the Messiah to David. Rey eterno. Eternal God. De su descendencia. From his descendants. Pero tuvo que esperar. But he had to wait 1000 años. 1,000 years. Levanta tus dos manos porque te tengo una palabra. Lift your hands, I got a word for you. En cualquier momento tus manos se llenarán. At any point your hands are going to be filled. En cualquier momento tu casa se llenará de la gloria. Your house will be filled with glory. Tu papá, your daddy, mi papá, my daddy, habita en una eternidad. Dwells in eternity. Y si algo tiene Dios, and if there's something about God, que él no tiene prisa, he's not in a rush. Él te va a soltar lo que te prometió cuando está preparado para recibirlo. When you're ready to receive it, he'll give what he promised. Por eso hay gente, and you find people, que un día, one day, usted lo vio con mucho, you saw them having much, y después lo vio sin nada, and then you saw them having nothing. Porque no estaban capacitados para sostener la bendición del Padre. They was not ready to handle the Father's blessing. Por eso es que el hijo pródigo, and the prodigal, se le da la herencia. He gets the inheritance. El padre, the Father, no tenía problema, had no issues con darle la herencia. And giving the inheritance. La herencia no lo sostuvo. The inheritance didn't sustain him. Lo que lo sostenía era estar en la casa del Padre. What provided for him was being at Father's house. Quiero decirte, in other words, que cuando Dios te suelte la promesa, when God gives the promise, nunca te vaya de la casa de papá. Don't ever leave Daddy's house. Pregúntame por qué. Ask me why. Porque en la casa del Padre te cubren. The Father's house covers you. En la casa del Padre te defiende. Daddy's house defends you. En la casa del Padre pelea por ti. Daddy's house fights for you. Yo no quiero nada, I don't want anything, si él no está. If he's not in it. Yo no quiero herencia, I don't want an inheritance, si él no está. If God is not up in it. Yo quiero herencia con él. I want it with him. Porque si tengo mi herencia con él, if I got an inheritance with him, él me va a decir cómo la ministre. He'll tell me how to manage the inheritance. Oh, Ramamaya. Dile al que está a tu lado, te veo. Tell your neighbor, I can see you. Abarrotado, lleno de gloria. Overflowing with glory. Dile, te veo como nunca. Dile al que está a tu lado, ya me está intimidando. Tell you, you're beginning to intimidate me. Porque te veo en una dimensión de una gloria. I see you in a dimension of a glory. Que cuando tú caminas, when you walk, los velones de los brujos se le van a apagar. Candles at the window will turn off. Te veo caminando por Brooklyn. I see you walking in Brooklyn, the Bronx, por New Jersey, New Jersey, por Manhattan, Manhattan, y la botánica, botanical stores, se van ahí en pedazos los verlones de los brujos, down to pieces, a causa de la promesa del Espíritu que fue derramada sobre la iglesia. Because of the promise of the Spirit poured out on the church. Veo que la vecina suya, I see your neighbor, que le hacía la guerra, who used to war against you, pensaste mudarte, and you thought you was going to have to move. Usted no se mudará. You're not going to. Se mudarán los brujos, let witches move, que viven en el piso que usted vive, who live on your floor, porque ya no se pueden comunicar con los demonios. They can no longer speak to demons anymore. Oh, Ramaya. Por eso es que Felipe, and that's why Philip, derramó gloria. Manifested glory. Cuando Simón el Mago, when Simon the magician, vio a Pedro, saw Peter, quería comprarle, he wanted to buy lo que Pedro manifestaba. What Peter manifested. Levanta tu mano derecha, lift your right hand, y diga conmigo, say with me, la promesa que porto, the promise I have, no se vende, it's not on sale, no tiene precio, it's got no price. Porque después que él vino a mi vida, when he came to my life, ahora de estar en el piso, from being down, yo estoy levantado, no, I'm standing, de vivir fracasado, from living a failure, por bendecido, I am blessed, de no tener, from having nothing, ahora tengo, I got something, de estar endeudado, from being in debt, ahora yo pago deuda, I pay debts now. Oh, oh, Rabacaya. Dile a tu vecino, ten cuenta conmigo que estoy peligroso. Tell your neighbor, you better watch out, I'm dangerous. Pero con esa cara que tú se lo dijiste, díselo con cara de alegría. How about you smile at least when you say it? Ten cuenta conmigo porque soy peligroso. Oh, you better check yourself. I'm a menace to you now. Y en los próximos días se van a hablar de mí. They're going to speak about me in the coming days. Van a hablar de mí por lo que tú portas. Because of what you carry, they're going to talk. Porque aquí llegaron gente. People who came in this place. Que eran la presa del diablo. Who were the devil's prey. Pero a causa del espíritu que tú portas. But because of the spirit you have, te convertiste en el cazador. You became the hunter. Ahora lo demuestro. Que tú le corrías. The demons you ran from, ahora donde tú caminas ellos tienen que correrte. You walk and they gotta run from you. Aquí había familia. There were families. Que la casa estaba llena de demonios. House full of demons. Ahora la casa está llena de gloria. Now there's glory. Está llena de ángeles. Angels are at home now. Es verdad, me está asustando alguno de ustedes. Yeah, I'm kind of getting scared by some of you. God, Dios, lo que promete lo cumple. He promises, he comes through with it. Cada uno de los sueños que usted tenía, every dream you've had, no te lo llevará a la tumba. You will not bury them. They won't fit in your casket. Joseph no se llevó los sueños a la tumba. Didn't take the dreams to the grave with him. Los sueños de Dios. God's dream. Un día, one day, cuando tú menos lo esperas, when you least expect, te van a decir, they're gonna say, sáquenlo apresuradamente. Bring him out quickly. Hurry. Veo 5 de ustedes. I see 5 of you. Que lo llaman a la oficina. They call you to the office. Pero no para votarte. Not to fire you. Para aumentarte el cheque. To increase your paycheck. Usted no está aquí, usted no está aquí. You didn't come to church today. Usted no está aquí. You didn't come to church today. Mírale la cara a tu vecino y dile, no te sientas mal conmigo. Tell your neighbor, don't feel bad about me. Porque el que me dio la promesa me va a promover. The one who promised will promote me as well. Inquieta alguien y muévelo. Shake somebody. Usted cree que yo vine a la iglesia. You think I came to church? Seguí igual que como vivía. To stay as I came. Yo no soy casa de demonios. Yo soy templo del Espíritu Santo. I'm not a devil house. I'm a Holy Spirit temple. Algunos, some of you, lo gastaban todo en la enfermedad. Spent it all on sickness. Ahora ellos ponen la mano sobre los enfermos y sanan gente. And now you lay hands on the sick to heal them. Algunos tenían la mesita de noche lleno de pastillas para la migraña. Some of you had pills on your nightstand for migraines. El padre los sanó. The father healed you. Le dieron una pata a esa pastilla. And you kicked those pills to the garbage. Levanta tus dos manos que tengo palabra de Dios para ti. Oh, lift your hand for a word now. Dios prometió a Abraham una ciudad que tiene fundamento. God promised Abraham a city with foundation. Cuyo arquitecto y constructor es Dios. Whose architect is God. No un agente humano. Not a human being. Levanta tus dos manos, déjala ahí. Lift your hands. Columna número 7. Pillar number 7. Segunda de Pedro 3:3. 2 Peter 3:3. Jesús prometió que regresaría al mundo. Jesus said he would come back. Por sus seguidores, la mano en alto. Followers. ¿Sabe por qué viene Jesús? You know why Jesus comes. Él viene por usted. He's coming for you. Y como Jesús viene por nosotros. He's coming for us. Cada vez que usted tenga una guerra. Whenever you got a battle. Cada vez que el diablo quiera avergonzarte. And the devil try to put you down. Jesús pelea por ti. Jesus fights for you. Jesús pelea por ti. He fights for you. Jesús está metido en tu casa. He's up in your house. ¿Usted está preparado? Are you ready for this? Muchos, many, se burlaron de nosotros. Made fun of us. Ahora, and now, en mi país dice, in my country, que el que ríe último, ríe mejor. You laugh last, you laugh best. Algunos, some of you, quería avergonzarlo a usted. They want to put you down. Ahora usted no lo va a avergonzar a ellos. You're not going to embarrass them. El papá que usted tiene se encarga de usted. Your dad is going to handle that. Vinieron dos familias. There are two families here. Que le estaban haciendo brujería. They were doing witchcraft against you. Así te dice el padre. The father says, a tu casa y al patio de tu casa no le cae brujería. And your house, your yard, no witchcraft shall enter. Deme eso ahí atrás. Siéntese. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El próximo. Next verse. Diga conmigo, esto se va a volver cardíaco. It's about to get hectic up in here. Level 4 hectic. Y diciendo, ¿dónde está la promesa? Where is the promise? Diga conmigo, todo hoy es promesa, porque estoy hablando del Espíritu, que era una promesa del profeta Joel. Today's topic is promise. The Spirit was promised by Joel. Abraham se le dio una promesa. Abraham got a promise. Y usted no está aquí por accidente. You're not here by accident. Usted está aquí porque porta una palabra. You're here because you have a word. Porque hay una promesa. Because there's a promise. El día que usted se sacuda, the day you shake yourself, y dile, hoy empezó una relación de nuevo con mi papá. Start over with my daddy. Te voy a dar una palabra si tú no lo sabías. Here's the word in case you didn't. La promesa lleva tu nombre y no se le puede dar a otro porque es tuya. The promise has your name. It can't be given to nobody else. It's yours. El sueño fue a José que se le dio. Joseph got the dream. Otro no podía cumplir el sueño de José. Nobody else could fulfill Joseph's dream. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? They said, where is the promise that Jesus is coming again? Porque desde el día en que los padres durmieron, from the days the ancestors died, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Everything has remained the same since the world was first created. Levanta tu mano, ¿cuál va a salir de aquí danzando? Oh, you're walking out dancing. Lift your hands, baby. Agarra por favor lo que te tengo. Oh, get this today. Hay territorios que llevan tu nombre. There are territories that have your name. Y no le pertenece a otro, le pertenece a usted. Nobody else but you. Lo que es suyo, what's yours? El diablo, ni los brujos, ni los satanitas pueden quitártelo. No devil, no witchcraft, no demon can take from you. Ponme el próximo. Next verse. Aquí está hablando Pedro. This is Peter's talking here. Oh, Rama. Hey, 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 todo para arriba. Give me one more, please. Estos ignoran voluntariamente. They deliberately que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. That God made the heavens long ago by His word. Y un día el viejo en la tienda. One day he's at the store, they see him. Se le aparece el cielo. And heaven shows up in his tent. Y me imagino Abraham viendo la tienda llena de tela de araña. So here's Abraham looking at the tent with cobwebs all over the place in his tent. Aquí hay gente que yo le voy a decir lo mismo. There are same people here who are going to have the same fate. Sal de la tienda. Step out of your tent. Porque el techo es tu límite. The ceiling is your limit. Y tengo que sacarte a lo que no tiene límite. I must bring you to the unlimited. Quiero que mire el cielo. Look at heaven. Porque desde hoy, from today, el cielo será tu límite. Heaven is going to be your limit. Mira las estrellas. Look at the stars. Es que usted tiene que hablar como habla el cielo. You must speak as heaven speaks. Tu descendencia será como la estrella del cielo. Your descendants as the stars of heaven. Pero ¿cómo voy a tener descendencia? What you mean I got a descendant? Si no tengo hijos. I got no children. Es que tú no entiendes de dónde yo vengo. You don't understand where I'm coming from. De donde yo vengo, lo imposible se hace posible. Where I'm from, impossible becomes possible. De donde yo vengo se llaman las cosas que no son como si fuesen. Where I'm from, you call things that are not as though they were. De donde yo vengo, lo que está muerto se le da vida. Where I'm from, what's dead, you give life to it. Búscame este texto en la telea. Esto ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Levanta tu mano derecha. Lift y diga your conmigo, hands. Say with me. Hoy mi casa cambia. Today my house changes. Mi nuevo año yo lo cambiaré. My new year I will change it. estoy hablando de mi amigo. I'm speaking about my friend. Aquí hay gente que estaban supuestos a estar en un nivel. Some people should have been at a level. Y no están en el nivel porque han creído la mentira del diablo y no la verdad de Dios. But they're not there because they believe the devil's lie instead of God's truth. Pero él me dijo, en esta serie viene un sacudimiento. But God said there's going to be a shaking coming. Porque viene un cambio de metanoia. There's a change in your metanoia. Te lo voy a repetir, viene un cambio de mentalidad. There's a change of mentality. Antes de que se vaya el año, before the year is out, muchos de ustedes van a empezar a testificar. Many will begin to testify. Que algo cambió en tu casa. Something changed at home. Que algo se removió de tu casa. Something got removed. Porque esta es la palabra que te traigo. Here's the word. Tu padre te enseña. Your father teaches. Que antes de él crear, before he made it, primero él hablaba. He spoke it. Él hablaba. He spoke. Y las cosas eran creadas. Things were made. Hoy usted sale de aquí. You walk out today. Hablando como su papá. Talking like your daddy. Levanta tu mano derecha. Come on, lift your right hand. Yo siento tanta peso de su gloria. I feel this weight of glory today. Veo cambio, Dios mío. I see change. Ahora había alguien que se desarmaba. I see somebody being pulled apart. ¿Cómo así? What do you mean, pastor? Que empezaba a sacar escombro de su casa. They're getting the rubble out of their house. Empezaba a limpiar. They're beginning to clean. Mira, alguien rompiendo fotos. I saw you breaking up pictures. Mira, alguien sacando escombros. Getting out the debris. Mira, alguien sacando cosas. Getting all things out. Y va a meter lo nuevo de Dios. You will bring in the new of God. Cada palabra que te lanzan, every word they spoke against you, de maldición, to curse you, all, cada una son echadas fuera. Everyone is cast out. Te maldijeron. They cursed you. Y tú recibiste esa palabra. You accepted that word. Pero hoy te dice tu amigo. But your daddy, your friend says. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. Hoy voy a limpiar tus oídos. I'm cleaning your ears. Hoy voy a limpiar tu mente. I'm cleaning your mind. Hoy te voy a capacitar. I'm equipping you today. Te voy a empoderar. I will empower you. Algunos estuvieron en lugares. Some of you were in places. Que lo maltrataron. Where they abused you. No se hablará más de lo maltrato. They will not speak about that anymore. You will not talk about yesterday. De lo nuevo que va a empezar a conquistar. You'll begin of the new that you're going to conquer. Y cada vez, and every time, que Satan te susurre, where the devil whispers, pero tú no te recuerdas quién tú eras. Oh, don't you recall who you used to be? Diablo mentiroso. Oh, you lying devil. Me sacudo. I shake you. Yo no soy lo que era. I'm not what I was. Yo soy criatura nueva en Cristo Jesús. I'm a new creation. Cuando te miré, when I looked at you, vi cómo te honraban. I see how they honored you. Dios te va a poner alguien. God is going to bring someone que te va a amar y te va a honrar. Who will love and honor you. Ha esperado en él. You have waited on God. Aguantado vergüenza y humillaciones. You've been through the shame and an embarrassment. Pero el Padre te exalta. The Father exalts delante you de tus enemigos. In front of your enemies. ¿Se quiere ir? You ready to leave? Esa gente no quiere darse cuenta de que hace mucho tiempo Dios creó los cielos y la tierra y de que con una sola orden separó la tierra y los mares. Cuando usted separa, when you separate, como yo le di una palabra a una hija mía, I told a daughter of mine, ¿Sabe cuándo Dios va a trabajar contigo? You know when God is going to work with you? El día que te canse de tal mal. The day you get tired of living wrong. El día que usted diga ya está bueno. The day you say enough. A mí ni el diablo ni la gente me van a humillar ni pisotear. Ain't nobody or devil's going to put me down anymore. Yo no soy basura del diablo. I'm not the devil's trash. Yo no soy basura de la gente. I'm not people's trash. Yo soy un hijo de Dios. I am a child of God. Próximo verso. Next verse. Levanta tus dos manos. Lift your hands. Antes que te vaya a tu mansión en el cielo. Before you go to your mansion in heaven. Antes que vaya a pisar. Before you step. La calle en oro. The gold streets. El mar de cristal. The sea like glass. Va a vivir como una reina y como un rey. You will live like a king and a queen. Este es el verdadero reino. This is the kingdom. Es un reino inconmovible. An unmovable kingdom. Nadie lo puede mover. Nobody can move. Ese reino está entre nosotros. That kingdom is amongst us. Tu papá produce. Your daddy produces. También usted produce. You're gonna produce. Su padre se mueve. Your father moves. También usted se mueve. You're gonna move. Empiece a aletear. Esto es profético. I want you to flap your arms like wings. It's prophetic. El que está en nosotros, the one inside of us, aleteaba. He would flutter his wings and flap his wings, hover. Va a salir loco. You're gonna lose your mind. En la factoría te va a decir. At work they're gonna say. ¿Y qué te pasó? Yo, what happened? Que mi padre espiritual me dijo. My spiritual daddy said. Que mientras hablan de desorden y de caos. While they talk about chaos. El que está en mí aleteaba. The one inside of me was flapping. Dice la Biblia. The Bible says. Que la tierra. The earth. Estaba desordenada y vacía. Chaotic. Y el espíritu aleteaba. And the spirit hovered. De hoy para adelante. From today on. No puede detenerte. You cannot stop. Porque el que está dentro de usted, the one inside of you, en medio de la tormenta aleteaba. The storm he would en medio de la tiniebla se movía. In darkness he would move and move. Alguien tiene que moverse. You got to move. Alguien tiene que danzar. You got to dance. Alguien tiene que decir algo. You got to say something. Antes de que todo fuera creado, before everything was created, ya él se movía. He was moving. Antes de que tuviera el orden, before order existed, ya él se movía. He was moving. Por eso cuando él se te mete a él, when he gets inside of you, los ataques no son ataques. Attacks are not attacks. Las pruebas no son pruebas. Trials are not trials. Al contrario, on the opposite, cuando te llega el desierto, when the wilderness comes, tú dices, me va a pasar como Job. It will be like Job. Me van a dar el doble. I will get double. Alguien que grite. Shout. Sácame lo que traje. Bring out of me. Provócame. Se moverá el Espíritu de Dios. 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 Aletea, aletea, muévete. I want you to flap your wings. El Espíritu de Dios se moverá. Él se moverá. El Espíritu de Dios se moverá. El Espíritu de Dios se moverá. El Espíritu de Dios se moverá. Nadie te detendrá. Nobody's gonna stop you. El Espíritu de Dios. The Spirit of God. En tu casa está. It'll be at home with you. El Espíritu de Dios en tu casa está. Alguien que lo diga. Somebody say with me. En tu casa está. En tu casa está. Los cielos de los cielos en el trono está. Los cielos de los cielos en el trono está. Vamos, liberación. Los cielos de los cielos en el trono está. Los cielos de los cielos en el trono está. Minuto, siéntese. Would you give me about a minute or so? Ten cuenta, si prende el gire, que esto está cardíaco. El universo, the universe, lo sostiene, is sustained, una palabra, by a word, su vida, your life, y mi vida, my life. El que sostiene el universo, the one who sustains the universe, lo sostiene a usted, is sustained by you. Mire esto, por favor. Mire lo que tengo en la pantalla. Look at what I have on the screen. Son 32 columnas. I brought 32 pillars. Hallelujah. Pero los cielos, but the heavens, alguien me dijo, pero todas las canciones que ustedes cantan es de la Biblia. Yo dije, ¿de qué tú quieres que cante? Every song you sing is about the Bible. Well, what else am I supposed to sing about? De lo que tú te llenas, de lo que tú brotas. What you feel is what you manifest. Por eso te ve bonito, bonita, bella, bello. That's why you look so cute, so handsome, so splendid. El esplendor de tu papá. Because your daddy's glory. A ti. You caught that glory. En su gloria está. Vaya, ya me están bajando canciones. Pero los cielos, but the heavens, y la tierra que existe ahora, the earth that exists now, están reservados por la misma palabra. Are reserved and preserved by the very word. El día que tenga un penny en la cuenta, the day you have a penny in your bank account, tal vez te contagia como yo. Maybe you'll be like me. Déjame bajar aquí. Un día yo me desperté. One day I awoke. Y vi mi cuenta con más de 6 zeros. I saw my bank account with more than 6 zeros. Y tenía $1,000 solamente. And I only had 1,000, by the way. ¿Usted quiere que le diga? Let me tell you. Yo dije, wow, pero fue que comí mucho bacalao. Then I ate a lot of cod. Comí tanto y tú estos ceros, ¿de dónde aparecieron? All these zeros come. What did I eat? Am I like affected here? Hay 2 mujeres que llevan 3 meses soñando con una casa. There are 2 women dreaming for 3 months with a house. Aprende de tu pastor. Learn from your pastor. Cuando él me dio la primera casa, when he gave me the first house, yo me soñaba todos los días casi con una casa. Every day I was dreaming with the house. No, pues la casa es muy grande. This is too big. Agarra los códigos. Lo que pasa es que Dios te va embarazando en el ámbito del espíritu. In your spirit realm. Te va preparando. He's preparing you. Porque él no vive aquí abajo. He doesn't live down here. No, espérate. Y el día que entré a aquella casa, the day I entered that house, todavía no sabía el sueño. I still didn't know the dream. En la primera. The first one. Porque Dios te da casas. God will give you houses. ¿Te crees que lo busque en la Biblia? Yo se lo busco. Búscalo en Deuteronomio. Pero vamos ahí. Dice que Dios te va a dar casas. He will give you houses. Y después que me da ese, empiezo a soñar con otra. Yo digo, espérate. No, ustedes se ríen. You laugh today. Yo te estoy hablando. ¿Cuántos años que te mudó ahí? Sí. ¿Cuánto te tiene? How long? Tiene 11 aquí, pero ya usted la tenía hace rato. 11. Porque mi sueño era sacarla a ella de la casita de tablita de palma. My dream was to get her out of that wood que shack. Mi habitación cuando llovía me mojaba. Un hoyito que había del lado del rancho, ¿se recuerda? Well, llovía y yo me mojaba. Ni el mosquitero podía. ¿Se recuerda el mosquitero? I used to have a mosquito net around my bed. El mosquito, ese mosquito. Oh no, is that it? Yeah. Mosquito. Hasta los mosquitos entraban. I was feeding mosquitoes too. Cuando entro allí, y para que vea cómo Dios opera. See, I want you to see how God moves. No es para dármela. I'm not trying to y siéntase bien. Boast about it, but feel good. 4 habitaciones arriba. 4 bedrooms upstairs. 3 baños. 3 bathrooms. 4 habitaciones abajo. 4 bedrooms downstairs. 3 baños. 3 bathrooms. 6 baños. 6 bathrooms. Y 8 habitaciones. 8 bedrooms in total. No era pastor. I was not a pastor. No, para que no te vayas a quemar, quemado. I don't want you to lose your mind now. Cuando viene, no, y caballo tú te pierdas por estar especulando. I don't want you to end up in hell because you're speculating. How do you get that? Digo, mami. That's a little sus. That mom. Aparecieron 2 casas en una. 2 houses showed up in one. La tuya, la de abajo. Yours was downstairs. Y la pastor y la mía, la de arriba. And mine will be upstairs. No, no aplauda. Por eso cuando el Espíritu te dé sueño, when the Spirit gives you a dream, es que te está embarazando para lo que te va a entregar. He's getting you pregnant for what he's going to give you next. Pregunta dónde vive mi mamá. Ask my mom where she lives now. De un campo. In a field. En una ciudad, en un lugar buenísimo. In a city, in a very nice place. Una casita de tabla. From a wood shack. Mitad tabla y mitad block. Half wood, cinder blocks, half wood. ¿Sabe lo que do agua? A split roof, I guess. Wow. Levante su mano, please, para que te caiga algo. Lift your hands so you can receive something at least. ¿Sabe qué dice la Biblia que usted tiene? You know what your Bible says? Que te va a dar casas. Que nosotros somos reyes. We are kings. Dígalo, dígalo en voz alta. Reyes. Kings. Y sacerdotes. And priests. Por eso alguno lo sacó de cárceles y lo puso a vivir en palacio. A otro lo sacó detrás del redil y le entregó palacio. Bendiciones, somos los pastores Giovanni Sondy Ramírez. Te tenemos una gran noticia en este día. Ya nuestro botón de unirte está listo para que seas un colaborador del ministerio, donde tendrás unos beneficios exclusivos de charlas y conferencias de liberación de matrimonio y videos exclusivos. Será una gran bendición para nosotros que seas un colaborador del ministerio. No se te olvide suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para que te envíe todas las notificaciones. Va a ser una gran bendición. Tenemos contenido para las familias, tenemos contenido de liberación y tenemos una meta: llegar hasta lo último de la tierra llevando la palabra del reino.